al estudio de la Biblia, por favor, ábrala en Segunda de Samuel capítulo 3. Vamos a terminar con este capítulo 3, desde el 28 hasta el 39, que es el final. Y continuaremos con la ayuda del Señor con el capítulo 4. Hoy abrimos el capítulo 4, desde el 1 hasta el 9. Nuestro hermano Lester le da lectura a la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestro vestido y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro, y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, hemos leído tu palabra. Háblanos en esta primera enseñanza en la voz de nuestro pastor Jaime Vance Puerta y de todos los pastores y hermanos que vamos a disertar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor, mis amados hermanos. Qué cosa terrible cuando el pastor dice algo y tiene dentro de sus oficiales gentes contrarios, adversarios que piensan de otra manera. Pedro siempre le estaba llevando la contraria a Jesucristo, el Salvador del mundo. Juan y Jacobo también metieron la pata una vez. Jesús los mandó que fueran a preparar el camino para su visita en una ciudad de Samaria, y los samaritanos se endiablaron. No quisieron recibir al Señor y regresaron Juan y Jacobo. Oiga, aquella gente que siempre andaba con Jesús, que estaban ahí al lado del Señor, pegadito. Cada vez que el Señor iba a hacer un milagro grande, ¿a quién llevaba consigo? Pedro, Juan y Jacobo. Hermano, pero esta gente regresaron empeluzcado. Y le llegaron a Jesucristo y le dijeron: Señor, los samaritanos no quieren recibirte. No te quieren recibir. Nos dijeron: sigan su camino. En hebreo se dice ajuxa, váyanse, lárguense de aquí. Es una palabra fuerte. Ellos le dijeron: Señor, ¿será que nos das permiso para que nosotros clamemos a Dios como hizo el profeta Elías? ¡Fuf! Le caiga candela del cielo y los consuma a todo, a todito, que se vuelvan ceniza, Señor. Nos da permiso, Señor, para hacer una buena oración de fe. Jesús le dijo: ustedes no saben ni de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a salvar las almas. ¿Cómo van a quemar ustedes a esa gente? ¿Y saben cómo se van a llamar de ahora en adelante? De aquí en adelante yo los voy a llamar a ustedes Boanerge. Boanerge significa hijos del trueno, hijos de candela. Digo que es triste, amados hermanos, cuando un pastor amoroso tiene unos oficiales endiablados. Un pastor amoroso que ayuna, ora, se esfuerza para que crezca la iglesia. Ah, pero dentro de la congregación hay unas viejotas santurronas que cuando llega alguna hermanita por ahí con los vestiditos cortos, porque es una mundana que se viene a entregar al Señor, la miran de abajo para arriba y le dice: ¿usted cree que esto es un prostíbulo? Aquí no se puede entrar con falda corta, ¿sabe? Le dice: pero hermana, es que yo vengo a entregarme, yo soy mundana. Bueno, si es mundana no me interesa.
usted se me va de aquí y viene cuando tenga un vestido largo. Ay, hermana, pues no vendré nunca, porque la verdad es que yo ni tengo vestido largo. ¿Qué? ¿Sabe una cosa, hermana? Yo siempre usaba pantalones y por respeto me puse esta faldita para venir aquí, porque yo sé que las evangélicas no se ponen pantalones. Pero no sabía, hermana, que no se podía entrar así como estoy. De todas maneras, muchas gracias por la despedida que me está dando. Y yo me voy. Y esa mundana se va con el corazón destrozado, porque ella viene de sufrir en el mundo, de andar en el pecado, donde sufren tantas cosas, y viene buscando amor, buscando consuelo entre los evangélicos, y se encuentran con una viejita cascarrabia, santurrona. ¿Por qué no le regalas un vestido tuyo? ¿Por qué no le regalas un vestido tuyo, piazo de maluca? Hermano, yo eso no lo veo bien. Tampoco le estoy diciendo a las hermanas que se pongan unas minifaldas y se vengan con minifalda para el culto. No, eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que es lamentable, es triste, es incómodo, desagradable, cuando un pastor amoroso que quiere que su iglesia crezca cuesta tanto para conseguir un alma, una oveja, pero facilito. Esa gente que no tienen amor están orando para que Dios le mande candela al barrio y que queme a todo el barrio. Pero ¿cómo van a quemar el barrio? Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Hermano, Jesús le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvar las almas. Y estoy contando esto por la situación que aquí Joab y su hermano hermano le han caído encima al pobre Abner. Joab y Abisaí le cayeron encima a Abner y lo mataron. Habiéndolo perdonado David lo perdonó, David le hizo un banquete. El hombre vino arrepentido. El viernes estudiamos que Abner vino arrepentido a reconciliarse con David y a entregarle las 11 tribus que andaban a la desbandada detrás de Isboset. Aquí viene Abner a entregarle el botín, a hacer la paz con David. Ya ese Abner había hablado, mis amados hermanos, con los benjaminitas, con las 11 tribus de Israel. Porque David estaba reinando sobre una sola tribu, chiquitica, sobre Judá. Pero él no peleaba con nadie. Él sabía que Dios lo había nombrado rey y que algún día iba a ser rey. Pero no estaba apurado por acabar con la casa de Saúl, por cuanto Saúl había sido un ungido de Jehová. Y él esperaba en Dios. Dios dijo que yo voy a ser rey, no sé cuándo, pero yo sé que voy a ser rey, pero cuando Dios quiera, no cuando yo quiera. Yo no voy a pelear con la casa de mi señor Saúl, el ungido de Dios. Aunque se murió, pero yo lo respeto como el ungido de Dios. Hermano, después que David lo despide en paz, se va a Abner en paz, viene Joab y su hermano y lo llaman. Joab y Abisaí le dicen: ven, Abner, que tenemos que decirte un secreto. Ya tú eres amigo de nosotros, ya tú hiciste la paz con el rey David, ahora nosotros también queremos hacer la paz contigo, hermano. Y cuando viene Abner a abrazarse con ellos, le han metido una tremenda espada por aquí, por la barriga, por la costilla número 5, por ahí lo chusearon hacia arriba, lo traspasaron por dentro, y el pobrecito Abner, que se había despedido en paz, con la barriga llena, porque le hicieron un tremendo banquete, David y su gente le han hecho un banquete, ahora resulta que el banquete se lo sacaron, hermano, por aquí con una tremenda espada. Le han metido esa espada por la barriga y cayó Abner muerto. Esto para David fue un dolor muy grande, porque él sabe que Abner es parte del pueblo de Dios. Claro. David no quiere dividir el pueblo de Dios.
David quiere unificarlo. Ay, Dios santo, ¿cómo quedo yo delante del pueblo? Van a creer que soy un hipócrita, que después que le hago un gran banquete, lo mando a matar con mi ministro de defensa, Joab, y con su asistente. Hermano, Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. No hay necesidad de que nos embarremos las manos con sangre. No hay necesidad de que nos embarremos el alma con chisme, hablando mal de los demás. Vamos a aprender el camino del amor, el camino de la mansedumbre, el camino de la humildad. Esto a David le cayó, pero muy mal. De eso se trata la lección de hoy, hermano. Cuando un ministro de Dios, cuando un pastor, cuando un jefe de zona, cuando un anciano tiene un espíritu pacífico, pero alrededor tiene unos alacranes, alrededor tiene unos cangrejos, alrededor tiene unos cocodrilos con la boca grande, espantando las ovejas. El pobre hombre llamando las almas y las viejas cascarrabias espantando a las mundanas que vienen a comenzar una vida nueva en la viña del Señor. Hermano, permita a Dios que la reflexión de hoy nos ayude a recapacitar. Señor, si usted es de esas personas cascarrabia que está alrededor del pastor espantando los pescaditos, el pastor es un pescador y usted está echándole palo al agua, tirándole piedras al río, ¿cuándo va a crecer esa misión? Esa misión no va a crecer nunca hasta que el Señor quite a esos caimanes, boca grande, esos caras de tigre, esos caras de leones. Hermano, por el amor de Dios, reciba el consejo que hoy le doy con toda mi alma. Y se lo digo porque yo soy pastor. Yo soy pastor, hermano, y cuántas cosas he visto alrededor de mí. Gracias a Dios que yo siempre he procurado rodearme de los más tonticos. Cuando yo veo un tipo así demasiado avispado, lo mando por allá lejos. Y yo me quedo con los cachilapos. Yo me quedo con los cachilapitos. Yo me quedo con la gente humilde, con la gente sencilla. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia, a los humildes. Yo prefiero andar, amados hermanos, con un cachilapito por ahí, que si le digo, hermano, vamos a orar, hace rato que no oramos, ¡puc! Y ya está con la cabeza en el suelo, y yo también orándole al Señor, ayúdanos. Hoy no se ha entregado nadie, Señor. ¿Qué cuenta te vamos a dar en el día del juicio? Señor, ayúdanos, que venga alguno y se entregue al Señor. Dios mío, hoy he perdido el día, no se me ha entregado a nadie, ayúdame. Ore, ore, hermano, ore. Usted como que se me está durmiendo. Y el hermanito ahí orando, Señor, que se entregue, que se entregue. A mí me encanta. Yo tenía un nieto que era travieso. Ese nieto sí era bien travieso, de verdad. Un nieto, pero travieso, de esos nietos que por nada ya explotan. Yo lo estaba cazando. Yo dije, Dios me va a ayudar para enderezar este nieto cascarrabia. Y un día me llega el nietecito ahí donde yo estoy en mi cuartico. En mi cuartico de oración y de oficina donde yo paso el día. Y cuando veo que entra el muchachito, le digo, ¿no quieres un paquetico de galletas? Sí, mi abuelo, yo quiero. Aquí tienes un paquetico de galletas, pero no las podemos comer todavía. Vamos a orar, vamos a compartir el cuero viejo. Mira, yo pongo el cuero viejo así y tú coges la mitad y yo cojo la mitad. Y vamos a orar aquí, vamos a orar para que el Señor nos saque de adentro
la rabia, que nosotros no seamos unos cascarrabias. Vamos a orar para que seamos gente alegre, que nosotros seamos una bendición, que nadie nos vea como si fuéramos unos perros con mal de rabia, que nadie nos vea como unos tigres. ¡Oh! Vamos a orar, pega la cabeza, hay que pegar la cabeza, mi nieto. Y él pegó la cabeza. Ahora vamos a repetir esta oración. Le hice una oración, pero bien larga al nieto. Hermano, cuando terminé la oración bien larga, el nieto no se me quedó dormido. Él estaba repitiendo la oración conmigo. Le dije, bueno, nieto, ahora ya usted es como yo. Ya usted es un hombre de oración. Ahora usted tiene que ir a enseñar a su hermanito a orar. Y usted va a buscar un cuero viejo. Lo que yo hice con usted, usted lo va a hacer con su hermanito. Hermano, ahora el muchachito es pastor. El muchachito está pastoreando a su hermanito. Y ahora su hermanito ya sabe orar. Que la gloria sea. Nunca maltrate a su nieto. Nunca maltrate a su hijo. Dele ejemplo. Pero ejemplo de mansedumbre. Ejemplo de humildad. Y usted verá los resultados más adelante en el camino. Yo que se lo digo. Me toca, mis amados hermanos, el versículo 28 hasta el 30. Mira lo que pasó aquí. Cuando David supo después de esto, ¿qué fue lo que supo? Él supo que Joab y su hermano Abisaí mataron a Sael. Mataron a Abner. Cuando él supo que estos hombres mataron, pero si yo lo despedí en paz, ¿cómo es posible que estos malvados lo hayan matado? Cuando él lo supo, dijo, ¿cómo dijo en el versículo 28, mi Juan? Inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre. De la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab. Aquí le echó una tremenda maldición a ese violento. ¿Qué fue lo que pidió que le cayera en la cabeza, hermano Lester? Y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo. Oiga, que nunca falte una flujosa, un flujoso en la casa de la descendencia, de la familia de Joab y de su hermano. ¿Qué más? Ni leproso. Que siempre haya llagosos, leprosos, hediondos en la descendencia de Joab el violento, que ha matado a ese pobre Abner después que yo hice la paz con él. Ni quien ande con báculo. Ni quien ande con un bastoncito, arrastrando los pies, agarrado de un palo, agarrado de una andadera. Que no falte dentro de su familia los que anden arrecostados de un garabato. Ni quien muera a espada. Ni quien que se maten unos con otros. Que sus hijos, sus hermanos, su familia se vuelvan locos y se maten unos con otros. Porque lo que ha hecho es una cosa muy fea que me puede traer a mí un mal nombre. Ni quien tenga falta de pan. Ni quien pase hambre, que le falta. Que todas esas maldiciones le caigan encima a Joab y a su familia por su gran maldad, matando un hombre pacífico que vino a reconciliarse conmigo. Joab pues y Abisaí su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabao. Hay gente, amados hermanos, que llevan la amargura por dentro. Hay familias que se destruyen de generación en generación. Aquel me mató a mi bisabuelo y yo tengo que vengarme. Oiga, pero le mató a su bisabuelo. Usted ni conoció a su bisabuelo. ¿Cuándo van ustedes a entrar en paz? Hay familias, amados hermanos, que se han destruido. Yo te mato uno, tú me matas dos. Yo te mato tres, tú me matas dos. Yo me mato uno, yo te mato uno. Y así se van acabando. Y el que goza es el diablo, que el Señor lo reprenda. La Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, ha venido a robar, a matar y a destruir. A eso ha venido el maligno. Y nosotros no somos sirvientes del maligno para estarnos matando los unos
a los otros. Hay muchas formas de matar. No solamente se mata con un cuchillito, con un machete, con un garrote, con una pistola, con una escopeta. Se puede matar también con la lengua. Cuando yo desanimo a mi esposa, cuando tú desanimas a tu marido, cuando tú le dices a tu hijo: mamarracho, tú no vas a servir para nada, tú vas a ser un escarabajo. No le diga eso, dígale: hijo, usted va a ser un gran veterano de la Biblia, usted va a ser un gran predicador, usted va a ser un gran evangelista, usted va a ser un gran maestro de la palabra de Dios, usted va a ser un gran ganador de alma, usted va a ser un gran jefe. No se oye el amén. Amén. Yeah. Gloria a Dios. Gloria. Bendiciendo, ahora me corresponde explicar el verso 31, el verso 32, y dice de esta forma: entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestro vestido y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro, y se juntaron y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Qué tremendo es la venganza, ¿verdad? Vemos a Joab cómo mata a este hombre juntamente con su hermano Abisai. Yo quiero decirle a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, que la venganza no es buena. David está construyendo, está afirmando el reino otra vez. Abner viene, le pide perdón a David y David lo perdona. Porque un reino, yo quiero decirle a todos los que nos están viendo y escuchando, no se afirma en venganza. Los reinos se afirman en amor. Dese cuenta que cuando Jesucristo vino a la tierra, vino a afirmar el reino de los cielos con su creación, y lo afirmó fue amando. Aun cuando murió en la cruz del Calvario, golpeado y vituperado por muchas personas, murió perdonando, porque él estaba afirmando el reino con amor. De la misma forma está David afirmando su reino y perdona a Abner. Pero vemos que entre sus generales había uno que odiaba a Abner. David también podría haber tenido razones para enjuiciar a Abner. Aunque Abner fue jefe de David, David sirvió a Abner. Abner también fue de los que juntaron un pelotón para perseguir a David. David también tenía sus motivos para odiar a este hombre, mas no lo odiaba, lo perdonó, lo amó. Y Joab no tuvo la misma intención con este hombre. Sabemos que Asael en dos oportunidades Abner le advierte y le dice que se vaya, que lo deje en paz. Este hombre quiso seguir a Abner para matarlo y Abner lo mató. Pues, o sea, prácticamente no había intención de Abner para matar a Asael. Y aún así tuvo que matarlo porque Asael venía para matar a Abner. Ahora vemos a Joab y a Abisai que quisieron vengar la muerte de su hermano y la vengaron, mataron a Abner. Pero la intención del rey David no era esa. La intención del rey David era otra. Ahora, cuando él oye esta noticia, dice que les dijo a todos los que con él estaban que rasgaran los vestidos y que se ciñeran de cilicio. Y dice: y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. O sea que David iba comandando aquel luto que llevaban por la muerte de Abner. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Estamos viendo cómo este hombre, David, aunque sus enemigos se levantaban contra él, él terminaba amando a sus enemigos. Nosotros también tenemos que amar, bendecir a aquellos que nos maldicen, aquellos que nos aborrecen, amarlo. Y si necesitan algo, nosotros vamos a proveerle. Si tienen sed, vamos a darle de beber agua. Si tienen hambre, vamos a darle de comer. Porque como dije al principio, los reinos no se afirman en venganza, no se afirman en odio. El reino se afirma en amor. Usted, pastor, aunque estén hablando de usted, ámelos para que usted vea cómo la iglesia crece. Cuando estén maldiciendo, lo bendiga para que vea cómo el pueblo crece. Tenía David todos los motivos necesarios para odiar a Saúl, para odiar a Abner, y aún así él los amó, él los perdonó. Y vemos la diferencia, la gran diferencia entre Joab y David.
el corazón de David, la apariencia de David, una apariencia hermosa. Dios mismo da testimonio del corazón de David. Ahora, ¿qué se dice de Joab? Por culpa de él, por causa de él, ahora toda su familia, no va a faltar leproso, no va a faltar quien padezca de flujo, quien supure pus, no va a faltar quien padezca hambre. Imagínese, por tener un corazón vengativo. Usted que me está viendo, usted que me está escuchando, ustedes que me están escuchando en los barrios, que viven matándose uno entre otro, mire, entre ustedes debe existir el perdón para que la sociedad no caiga, para que los barrios no se destruyan entre sí. Señor, ustedes que me están viendo, ustedes saben que con ustedes estoy hablando, que se están armando, que se están crujiendo de dientes porque sienten odio. Yo quiero decirle que Cristo murió por todos nosotros, nos amó, aunque no había uno que buscara a Dios, aunque no había uno que hiciera lo bueno, aunque no había uno que tuviera la mirada puesta arriba en las cosas celestiales. Aún así el Padre envió a su Hijo a la tierra a morir por nosotros, porque su amor es inmenso, porque su amor es grande. El reino no se afirma en venganza, el reino se afirma en amor. Usted que me está viendo y es del gobierno, es de instituciones, y estar armando a los delincuentes para que se maten entre sí, no haga eso. Ármelos con la Biblia, ármelos con tratados para que se amen, para que el pueblo subsista. Vamos a aprender a amarnos unos a otros para que nos multipliquemos y el reino de Dios crezca de una manera sobrenatural. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Me corresponde el 36 y el 37 y dice así: todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Ner, hijo de Ner. Bueno, vemos como estamos estudiando, ¿verdad?, en esta mañana, el tremendo ejemplo pues que está dando el salmista David aquí en una conducta pues intachable como rey. En este aspecto, porque la situación estaba bien difícil para él, porque como él era el rey, y este general Joab y su hermano habían cometido un crimen prácticamente, porque ciertamente ellos tenían resentimiento y algún motivo, porque dice que Abner había matado a un hermano de ellos, pero él no lo mató sino en una batalla. Y en batalla, bueno, era una guerra. Pero en cambio ellos sí lo hicieron ya con venganza, con alevosía. Y yo creo que esto es como un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber dificultades. Siempre nos van a ofender, o nosotros también vamos a ofender a otros. Porque la Biblia dice que es imposible que no vengan los tropiezos. Siempre van a venir los tropiezos, de una o de otra manera. Pero hay que ver entonces qué actitud vamos a tomar nosotros cuando nos toque enfrentar una situación como la que estaba enfrentando el rey David. Porque todo el pueblo estaba viendo. El pueblo quería que él comiera porque era el rey, por consideración. Siempre a las autoridades uno las considera. Siempre uno considera a su pastor, considera a su hermano o a las autoridades. Uno siempre quiere lo mejor para ellos. Pero él en este caso sabía que no podía hacer esto de ponerse a celebrar, porque la situación estaba bien difícil, muy tensa la situación, y él usó de misericordia. Verdaderamente David era un hombre, como dice la escritura, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. No era que no se equivocaba, sino que cuando en verdad entendía que había que hacer misericordia, él hacía misericordia. Y él lloró y lamentó la muerte de este general, porque verdaderamente él lo había perdonado, ya había olvidado pues todas aquellas cosas. Yo creo que es un ejemplo muy grande hoy en día para nosotros. Si hemos sido ofendidos por alguien, yo creo que el deber es perdonar. Perdonar significa que aunque nos hayan ofendido, nosotros no tomemos eso como un arma, sino más bien que reconozcamos que la Biblia dice que la honra del sabio es pasar por alto las ofensas. Las ofensas duelen, las ofensas dejan herida,
pero no nos conviene guardar las ofensas. Vamos más bien como dice la Escritura: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No vamos a guardar rencor, no vamos a guardar las ofensas que se nos han hecho, sino más bien vamos a actuar con sabiduría. Yo creo que esto que Dios nos está enseñando hoy es una gran enseñanza, y dice que aún el pueblo entendió que verdaderamente David no era el culpable de aquel asesinato, sino que eran sus generales que habían desobedecido a la orden y que ellos estaban cobrando venganza por su propia mano. Entonces Dios nos da un ejemplo hoy de perdón, de misericordia, de rectitud y de hacer la voluntad del Señor, y Dios siempre nos va a dar la victoria, porque la Biblia dice que el Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Vamos ahora a la conclusión de este matutino, listos para recibir la conclusión en labios del doctor Jaime Banks Puertas, quien nos va a bendecir hoy a través de la palabra. En la conclusión será Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1. Estudiamos el versículo 26 y 27. Allí el Señor nos va a ministrar hoy. Deténgase para que oiga lo que Dios tiene para usted el día de hoy. Nuestro hermano Lester Noriega le da lectura a la palabra del Señor. Amén. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Hemos leído tu palabra. La conclusión en esta mañana, háblanos a través de ella en los labios del pastor Jaime Banks Puerta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Hay gente que no entiende lo que es religión. Estoy seguro que con esta explicación sencilla a usted se le va a aclarar la imagen. Sí. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 26. Dígalo conmigo. Si alguno se cree religioso entre vosotros. Si alguno se cree religioso entre vosotros. Dígalo fuerte. Si alguno. Si alguno. Se cree religioso. Se cree religioso. Entre vosotros. Entre vosotros. Y no refrena su lengua. Y no refrena su lengua. Oiga, si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua. Tiene la lengua suelta. Esa lengua no tiene freno, no tiene volante, no tiene control. Pero él se cree religioso, ella se cree religiosa. ¿Qué dice la Biblia acerca de esa persona que se cree religioso entre nosotros, pero tiene la lenguaracha más larga que una carretera? Si alguno se cree religioso entre nosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Oiga, el que se cree religioso y no le pone freno a la lengua, aquí dice que está engañando su corazón. Se está engañando a él mismo. Él cree que es religioso, pero como no tiene freno en la lengua. Mire, la Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado. La Biblia dice que aún los necios cuando callan son contados por sabios. Una persona que se cree religioso pero no tiene control en la lengua, apenas abre la boca ya está hablando mal del prójimo, está hablando mal del otro, está insultando a la gente. Pero él se cree religioso porque se viste de religioso, o porque estudió para religioso, o porque tiene un título de religioso, o porque le dieron un cargo de religioso. No me estoy refiriendo a ninguna religión en particular, estoy hablando de todos. Aquí dice, si alguno se cree religioso entre vosotros pero no refrena su lengua, la religión de esa persona es vana.
¿Qué significa vano? Una naranja que usted le exprime y no echa nada, nada, nada. Una vaca que no da leche es una vaca vana. Un bagazo de caña después que lo han exprimido una, dos, tres, cuatro veces, ya lo que quedan son las mechitas como el algodón. Eso es un bagazo vano. Eso no tiene nada por dentro. Así compara Dios a la persona, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea viejo, que no refrena su lengua. Esa religión es vana. Ahora, el último versículo, que es el versículo 27, dice: la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, la religión pura y sin mancha es esta. Vamos a ver, ¿cuál es esa religión? Diga conmigo: visitar a los huérfanos y a las viudas. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. En sus tribulaciones. Y mantenerse. Y mantener sin mancha. Sin mancha del mundo. Del mundo. La religión pura. La religión verdadera. Aquí no tiene un chapapote, una etiqueta. Esta es la religión verdadera, la tal, la cual. No, no, no. La religión se mide y se evalúa por las obras que usted está haciendo. Aquí dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar a los huérfanos, visitar a las viudas, socorrerlos en sus necesidades y mantenerse sin mancha de este mundo. Que no vaya usted cargando por aquí pecado y pecado y pecado, ofendiendo a los demás. Dos religiones trajo Dios desde el cielo. La primera fue el judaísmo. Cuando no había religión en el mundo, Dios le entregó el judaísmo a nuestro hermano Moisés. Ese judaísmo hace 3500 años llegó a la tierra. Y estuvo, amados hermanos, hasta que apareció el Mesías, el Salvador del mundo. Cuando apareció el Mesías, el Salvador del mundo, él trajo la segunda religión. Una religión es volver a ligar algo que estaba roto, empatar un puente destruido. Religión significa volver a ligar. La palabra religión viene del latín religus, que significa volver a unir, volver a empatar. Se rompió la comunión con Dios por causa del pecado en el huerto del Edén. Luego Dios volvió a empatarla por medio del judaísmo. Pero el judaísmo era algo limitado, era algo dentro del sombrero, solamente para los hebreos. Para los hebreos era el judaísmo, de donde Dios iba a sacar al Mesías, el Salvador del mundo. Primera religión, el judaísmo. Eso duró hasta que apareció Jesucristo, mis amados hermanos, hace 2000 años. 1500 años duró el judaísmo en acción. Pero cuando apareció Jesucristo, se acabó el judaísmo y comenzó entonces el evangelio de Jesucristo. Pero el evangelio es más sencillo que el judaísmo, porque el evangelio solamente te pide que ames a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la religión verdadera. Jesucristo dijo: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, diente por diente, ojo por ojo. Eso era en el judaísmo. Pero a nosotros se nos manda perdonar. A nosotros se nos manda amar a nuestros enemigos. A nosotros nos manda hacer el bien a los que nos ultrajan y nos persigan. La Biblia dice: porque si hacéis bien a los que os aman, a vuestros hermanos solamente, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos y los pecadores? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que hace que el sol salga sobre buenos y malos, y Él manda la lluvia del cielo sobre justos
e injustos. La perfección está en que nosotros amemos a los que nos odian, a los que no nos aman, que no guardemos rencor. Esta es la religión pura y sin mancha. Hacer el bien sin mirar a quién. Servir al prójimo, amarlos a ellos como a nosotros mismos. Si usted está haciendo eso, que Dios me lo bendiga. Me voy con la esperanza de encontrarnos en el cielo. Esa es la religión pura y sin mancha. Visitar a los huérfanos, a las viudas, mantenerse sin mancha del mundo. ¿Cómo me mantengo sin mancha del mundo? Obedeciendo a la palabra del Señor, creyendo en mi Señor Jesucristo y compartiendo su amor con todos los que me rodean. ¿Estás de acuerdo, sí, cielito? Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Gloria a Dios, ¿verdad? Acá vemos el libro de Santiago, ¿verdad? Santiago le estaba hablando a su tribu, ¿verdad? A las 12 tribus, él le decía que desecharan, que botara toda mala malicia, influencia, mala cosa. Aquí vemos la concupiscencia, ¿verdad? Cómo llegaba, ¿verdad? Que desecharan todos esos malos pensamientos, esos malos deseos reprimidos. Si vamos a la Biblia, nos lleva a Caín. Fíjese, Caín dejó allí entrar la concupiscencia a su mente, ¿verdad? Los malos deseos inmoderados. ¿Y qué pasó con Caín? Caín mató a su hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Fíjense, aquí nos dice que si nosotros aceptamos la palabra implantada con mansedumbre, con humildad, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Nosotros vamos, hermanos, a poder ser nuestras almas salvas. Que no nos pase como Caín, que dejó entrar, hermano, el enojo, la malicia. Yo me imagino a Caín cuando el Señor agradó la ofrenda de su hermano. Yo me imagino él pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué no agradó la mía? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Verdad? Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos ayude. Amén. Yeah. Que Dios me le bendiga, hermano. Amén. Estamos en el 22 que dice, pero sea hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aquí el Señor nos está hablando que los que tenemos conocimiento de la palabra, los que hemos recibido a Jesucristo, debemos hacer como Él nos ha enviado a hacer. Recuerden que la palabra hacer viene, ¿verdad?, sinónimo de crear, de obrar, de practicar. Como nos dice en el libro de Proverbios 25, nos habla, dice, si aquel que aborrece, si aquel que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. Aquí el Señor nos está enviando a practicar la justicia de Dios con el necesitado, con la viuda, con el huérfano. Hermanos, tenemos conocimiento de que Dios dice que vosotros sois mis amigos y hacer lo que os digo. Entonces el Señor nos ha enviado esto a realizar, a practicar la palabra de verdad. Dios me les bendiga y les guarde. Yeah. Gloria a Dios. Momento, mis amados hermanos, de arreglar nuestra cuenta con Dios. Señor. Ha llegado el momento de poner por obra todo lo que hemos escuchado para que no nos agarre el lazo que está predicando nuestra hermana Lady Mar. El que oye la palabra pero no la pone por obra, se le mete por aquí por el oído derecho y ¡pum!, sale por el otro lado. Eso no sirve para nada. Es necesario que esta palabra se quede en el corazón para siempre. Hay un versículo que marcó mi vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Anoten lo que este es el versículo más importante de la Biblia. Oigan bien.
Apocalipsis capítulo 3. Los bomberos anoten. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Aquí tenemos los bomberos de la universidad. Estos son bomberos voluntarios. Ellos estudiaron en la universidad, se graduaron, tienen sus trabajos afuera, trabajan afuera, pero siguen de bomberos voluntarios en la universidad. Que Dios bendiga a los bomberos voluntarios. Hoy tenemos aquí la visita de nuestros hermanos bomberos voluntarios. Vamos a arreglar la cuenta con Dios voluntariamente. Llegó el momento, mis amados hermanos, de amarrar la leña sobre el burro para que no se caiga. Señor, ¿cómo vamos a arreglar las cuentas con Dios? Recibiendo a Jesucristo en nuestros corazones. Este versículo marcó mi vida siendo joven, me ha acompañado hasta hoy y seguirá conmigo hasta la eternidad. Este es mi pasaporte para ir al cielo. Diga conmigo: Jesucristo dice. Jesucristo dice. Yo estoy en la puerta, de tu corazón. Llamando. Jesús está tocando en la puerta de tu corazón. Si tú tienes 40 años, el Señor, desde la edad de 7 años, cuando se abrió tu mente, cuando comenzaste a discernir entre lo bueno y lo malo, comenzó Jesucristo a tocar la puerta de tu corazón. Y cuando un amigo toca la puerta de la casa, si uno lo identifica que es el mejor amigo, ¿qué debe hacer, Juan? Cuando el mejor amigo toca la puerta, ¿qué debemos hacer? Abrirle la puerta y decirle que pase adelante. Abrir la puerta y decirle: bienvenido, pase adelante, siéntese, quédese aquí todo el tiempo que quiera. Si es el mejor amigo, no hay mejor amigo que Jesucristo. Amén. Y Él está tocando en la puerta de nuestro corazón. Él quiere entrar, Él quiere lavar nuestros pecados, Él quiere escribir nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Para qué seguir esperando? Este es el mejor momento para abrir voluntariamente la puerta de nuestro corazón. Aquí no hay pataleo. Aquí todos vamos a recibir al Señor. Y yo no me quedo por fuera. El primero que se mete en el saco de la bendición es este viejito cabeza blanca que les está hablando. Póngase la mano en el corazón. ¡Pah! Incline la cabeza. Cierre los ojos. Y repite esta oración conmigo. Esta oración va a marcar su vida. Esta oración lo va a convertir en un discípulo de Jesucristo, en un hijo verdadero de Dios. Diga conmigo, y dígalo con voz fuerte, que nos oigan en el cielo. Diga conmigo: Dios mío. Dios mío. Cierre los ojos, cierre los ojos. Dios mío. Dios mío. En este momento. En este momento. Humilde como un niño. Humilde como un niño. Yo vengo a ti, Señor. Yo vengo a ti, Señor. Reconociendo que Jesús es el Mesías. Es el Mesías. El Salvador del mundo. El Salvador del mundo. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que vino a buscar este mundo, y buscar y salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido. Jesús me encontró. Yo abro la puerta, de mi corazón. Señor Jesús, bienvenido. Entra en mi corazón. Quédate en mi corazón. Para siempre. Salva mi alma. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Yo no quiero perderme. Yo no quiero perderme. En ese infierno terrible. En ese infierno terrible. Donde el fuego no se apaga. Donde el fuego no se apaga. Y el gusano nunca muere. Y el gusano nunca muere. Señor Jesús. Señor Jesús. Sálvame. Sálvame. Yo te recibo. Yo te recibo. Como mi Salvador. Como mi Salvador. Quédate en mi corazón. Quédate entre mi corazón. Para siempre. Para siempre. Confieso con mi boca con que tú
moriste por mis pecados para salvarme del infierno. Yo no quiero perderme en ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo y vivir contigo. Yo te recibo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Salva mi familia. Injértame en la familia de Dios. Tú resucitaste al tercer día. Subiste a los cielos. Estás sentado a la diestra del Padre. Y de allí has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Señor Jesús, mañana, cuando yo parta de este mundo, quiero irme contigo. Que ángeles del cielo vengan a buscar mi alma para llevarme a la patria celestial. Injértame en la familia de Dios. Dame el gozo de la salvación. Soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. Dios mío, recíbeme como tu hijo. Yo te recibo como mi Padre para siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Y amén.